Hemos visto esa firma de ese convenio de la mesa de diálogo social esta mañana, donde han estado también los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT. Vamos a decirles que también en el día de hoy vamos a conocer los datos del paro para Medina del Campo y la comarca, y lo hacemos como siempre gracias al sindicato Comisiones Obreras. Isidoro Hernández, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas. Que te hemos visto esta mañana directamente en esa firma del convenio. Nada, para que retomar lo que hemos visto antes con esa rueda de prensa, háblame un poquito de ese convenio. Nada, el tema es que al final lo que hemos terminado de firmar con el ayuntamiento ha sido el segundo acuerdo del diálogo social que iniciábamos el año pasado con las organizaciones sindicales, patronal y el ayuntamiento de Medina del Campo para desarrollar lo que es el diálogo social a nivel de ámbito local. Hemos estado prácticamente 6 meses o 7 negociando con los contenidos de este nuevo marco. El acuerdo es para el año 2018-2019 y en principio lo que va a regular son todos los aspectos de carácter social, el carácter con todos los temas de las subvenciones, así como los fondos y empleos públicos, perdón, y los fondos para crear empleo que se van a destinar por parte del ayuntamiento, bien con fondos propios, bien con fondos propios compartidos con la Junta de Castilla y León, y donde se ha hecho una referencia importante a dos niveles que hablaban esta mañana los propios compañeros en la rueda de prensa. Por un lado, el desarrollo del tema de la igualdad como un elemento importante en el ámbito de la comarca y de Medina del Campo, lógicamente. Y por otro lado, el tema de empezar a trabajar en líneas con el tema de la vivienda, que además sabéis que ha sido siempre una reivindicación del sindicato en el tema de intentar conseguir que la vivienda no se acabe convirtiendo en un problema para la estabilidad de la población en el ámbito de la villa. Y eso se ha firmado ahora y entonces tenemos estos meses hasta prácticamente noviembre-diciembre, que haremos la primera comisión de seguimiento y a partir de ahí veremos cómo ha ido la evolución del mismo. Vamos a meternos, si te parece, ya directamente a hablar de los datos del paro de este pasado mes, de junio. ¿Hemos ido a mejor o a peor, Isidoro? Hombre, los datos han sido, como ya se preveían, buenos, desde el punto de vista que se ha reducido el desempleo en el ámbito de toda la comarca, de tal manera que hemos bajado, en estos momentos estamos en 113 personas para desempleadas menos, con un montante de 2.885 en la comarca, de los cuales 1.873 son en la localidad de Medina del Campo. Si se mantienen los mismos parámetros de los que llevamos haciendo sistemáticamente ya desde hace casi 20 meses, es decir, los más golpeados siguen siendo los colectivos de más de 45 años, que suponen más del 55% de todos los desempleados, y de ese colectivo más del 65% son mujeres. Por lo tanto, es un problema que a pesar de la evolución del desempleo, hacia la baja se mantienen los mismos parámetros que estábamos diciendo en su momento, ¿no? Los datos son buenos desde el punto de vista de que todo lo que sea es reducción de desempleo es importante, pero se mantiene, como digo, un nivel escaso desde el punto de vista que para las necesidades que tendríamos de reducir nuestro nivel de desempleo, que se encuentra situado en torno a un 15% de la población activa. Ya sabéis que hay población que no es activa y población que está inactiva, que no, pues de la población con capacidad de trabajar, pues resulta que en estos momentos nos movemos en el 15%. Sería necesario una inversión importante, una inyección importante que hiciera reducir estos parámetros en el ámbito de Medina del Campo. Háblame, me has dicho que las mujeres, las más afectadas, ¿por qué? ¿Lo habéis analizado? Es difícil de analizarlo en el ámbito de la localidad o de la comarca, porque en este caso concreto, ¿sabes qué ocurre? Que los datos con los que trabaja el INEM, sobre todo en el tema de la contratación, no disgrega más que por tipo de contrato, no disgrega si son hombres o mujeres. Lo que sí sabemos es que en estos momentos, por el tipo de contratación, lo que detectamos es que las mujeres son las que tienen una contratación más inestable y además a tiempo parcial.
¿Qué está ocurriendo? Que el problema es que los colectivos de más de 45 años son colectivos que en estos momentos tienen un amplio problema de reclasificación profesional por su falta de, digamos, de conocimientos profesionales, de cualificación profesional, y en el caso de las mujeres de más de 45 años eso se ahonda aún más, ¿no? Entonces tenemos un problema que ya me habéis oído decir varias veces, que tenemos un problema de cronificación en los colectivos de más de 45 años. Y desgraciadamente las mujeres van a ser un colectivo muy complicado a la hora de poder jubilarse, porque sus tipos de contrato no son a jornada completa, y ya sabes que si no estás a jornada completa, los periodos de cotización no es un día cotizado un día, sino que es por las horas trabajadas. Y por lo tanto van a tener problemas de jubilación en el futuro. Vamos a hablar y directamente un poco de si era de esperar esta serie, ¿no?, de evolución de los datos del paro. Sí, sí, sí. Es lo normal, ¿no? Es lo normal. Mirad, hay un dato que fue gráfico, que lo vimos en el mes de abril, que resulta que mientras en toda la comunidad y en todo el país habían bajado el desempleo, en Medina nos mantuvimos, perdón, en el ámbito de la comarca nos mantuvimos y en el ámbito de Medina Capital, de Medina Villa, subimos. El resto del tiempo se mantienen los parámetros. A partir del mes de marzo, fundamentalmente los parámetros de desempleo entre marzo y octubre suelen ser parámetros de a la baja, es decir, hay reducción del desempleo. Mientras que, en cambio, octubre, noviembre, febrero, marzo y abril suelen ser meses de hacia arriba, por el tema de que se cae todo el y enero, por todo el tema de que se acabe todo el sector servicios y todo el sector agrícola, y estos datos se veían venir. Pero hay elementos que nos empiezan a preocupar, y es que, por ejemplo, en el ámbito de la afiliación a la Seguridad Social, pues hemos bajado de 14.000 600 que teníamos, casi 14.700 afiliados que teníamos el año pasado por estas fechas, resulta que un año más tarde, y a pesar de haber tenido 367 afiliados más, nos movemos en 13.300, es decir, más de 1.300 afiliados menos en un año. Es verdad que hay que contemplar también el aspecto vegetativo de la gente que se jubila y que sale del sistema, pero es un elemento que preocupa. Por el tema de sectores, estamos teniendo además, quiero hablar contigo un poco de cómo estáis viviendo los sindicatos el tema de MADE, pero quiero hablar un poco de sectores y también de MADE, ¿no? Mira, los sectores en estos momentos se mantienen en los mismos parámetros de los que hemos tenido hasta ahora. Quiero decir que no hay un despunte de mayor pérdida ni de mayor crecimiento de desempleo, ni de pérdida tampoco de desempleo en el conjunto del sector. Cabe más un dato de destacar, y es que en estos momentos el sector servicios sigue siendo el sector con mayor el índice de paro, lógicamente, porque es el sector que más peso tiene en el ámbito de la comarca, más aún es el que más peso tiene en el ámbito de la villa, de 1.700 parados que tiene el sector y servicios en la comarca, prácticamente 1.100 son de Medina del Campo. Por lo tanto, el sector servicios, que siempre ha sido un elemento primordial, se mantiene en esos parámetros. En el resto se mueven en los niveles que estábamos, y además en el criterio de la contratación, a pesar de que se ha realizado, están en unos niveles de crecimiento prácticamente parejos, en torno entre el 22 y el 25% el agrícola y el sector industrial, y en torno al 53% el sector de servicios. Esa pequeña cantidad, entre un 8 y un 9% el sector de la construcción, que como no hay un elemento de tirón como ocurría antes del 2007, pues lógicamente ese sector está en un crecimiento sostenido, pero pequeño, porque no hay tampoco un sector de tiro. En el tema de MADE, ¿qué os parecen los últimos movimientos que se están dando? MADE, ya me habéis oído comentar desde Comisiones Obreras estamos muy preocupados, fundamentalmente, primero porque la situación de los trabajadores es muy dura. Llevan sin cobrar desde el 15 de febrero. Es verdad que han percibido los últimos 30 días antes de la puesta en marcha del expediente de regulación de empleo. Las previsiones que hay es que el administrador concursal les ha propuesto la posibilidad de hacer una frente a los últimos 20 días del mes de mayo, pero claro, tenemos ya prácticamente todo el mes de junio. No, prácticamente no, todo el mes de junio sin cobrar, y en estos momentos prácticamente todo el mes de julio,
por medio de la paga extraordinaria que tampoco han recibido. Con lo cual es una situación muy complicada para los trabajadores, porque puede haber gente que tenga aguante y pueda tirar, pero tiene que haber compañeros, como sabemos, que están pasando un momento complicado. ¿Cuál es el problema que en estos momentos tenemos? Y es que cualquier salida pasa indiscutiblemente por llegar a un acuerdo o bien en el ERTE o bien en el ERE, que es lo que en este momento se está negociando con el administrador concursal. Lo que pueda salir lo veremos a lo largo de estos días, no creo mucho más allá de final de esta semana o principio de la que viene, puesto que se tienen que cerrar los plazos para el tema de la presentación o bien del ERTE o bien del ERE que ha propuesto el administrador concursal, de tal manera que pueda por lo menos darse la salida de que los trabajadores puedan ir al desempleo y empezar a cobrar sus prestaciones. Es ahí donde está en estos momentos, digamos, el nudo gordiano de la discusión. Tipos de contratos que se han realizado, siguen primando, supongo, los temporales. Y, por otro lado, ¿cómo esperas que sea este mes de julio? Los tipos de los contratos que se han realizado en estos momentos se mantienen en los mismos parámetros que llevamos desde los últimos meses, ¿no? Es decir, el 92% de todos los contratos que se han realizado, de los 1.800, casi 1.900 contratos que se han realizado, resulta que son contratos, como te digo, el 91 o 92% son contratos de ámbito temporal, aproximadamente entre los fijos directos y los convertidos en indefinidos no llegan al 8%, pero además con un dato que ese sí que es traspolable, porque como decía, los datos esos no los da el INEN en el ámbito comarcalizado, ¿no? Y es que en torno entre un 40 y un 45% de todos los contratos son a tiempo parcial, por lo tanto, no solamente son precarios, sino que además de precarios, son de carácter reducido. Muchas gracias por estar con nosotros, Isidoro. A vosotros. Un placer. Sobre todo espero, la mayoría de las personas que encuentran trabajo este verano, tenemos que decir que son los jóvenes, también. Ya sé que el sector que me has dicho que está más en riesgo son los de más de 45, sobre todo si son mujeres. Pero los jóvenes, atención, quiero terminar la entrevista sobre todo, Isidoro, para que les des una serie de recomendaciones a los jóvenes. Estamos viendo cómo sobre todo los jóvenes ahora mismo se agarran a lo que sea. El sector de la hostelería para ellos es un buen yacimiento de empleo, pero que no siempre tienen que fiarse de todo. Estamos viendo cómo hay gente que, todos los jóvenes, que trabajan horas y horas y horas y luego no cobran lo que tienen que cobrar. Mira, por eso, el último mensaje que quiero que mandes hoy a esos jóvenes. Dos elementos que yo diría a los jóvenes, que le digo a mi hija, que también es joven, ¿vale? Para no tener que andar en discusión. Es un elemento necesario y absolutamente importante que los jóvenes se formen. Es decir, no se puede plantear claramente y salir al mercado de trabajo sin un mínimo de formación. Hay muchas capacitaciones de formación que te pueden permitir buscar otras mejoras en los ámbitos productivos y eso te da un amplio o una mayor cobertura de la posible de trabajo. Pero hay otro elemento que es necesario. En estos momentos, el problema que tenemos con la gente joven, tú lo decías, hay mucha gente joven que trabaja en sectores que trabajan teóricamente con contratos de media jornada y hacen 9 y 10 horas, por lo tanto, lo que se está haciendo no solamente es engañarles a los trabajadores, a los jóvenes que trabajan por la necesidad de trabajar, sino que es un fraude a la Administración y a la Seguridad Social, puesto que se tenía que estar aumentando las cotizaciones y no se hace. Y ese tema es un elemento de que se tiene que plantear claramente el que se acuda a los sindicatos y se nos explique, y se nos cuente y se nos denuncie para que de alguna manera desde nuestras capacidades podamos influir en la vía de mejorar. Porque hay un elemento básico, no se puede hacer dumping social por las empresas. Eso es hacer competencia desleal entre los propios empresarios y eso lo único que genera es un mayor margen de beneficios para las empresas a costa de los trabajadores. Gracias, Isidoro, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, recibirte aquí, que nos cuentes precisamente los datos del paro. Pues así continuamos el día de hoy. Lo están viendo, hemos analizado, por un lado, hemos visto esa mesa de diálogo social, a los datos del paro. Tenemos más cosas a lo largo del programa.